tutorial, banda de la mesa de arquería. Así es, un bloquecito que ya sabes que pues lo puedes hacer en tutorial. Y pues nada, chécate los demás tutoriales, deja una manita arriba y suscríbete. ¿Qué pasa, banda? Que otra vez casa, bienvenidos a lo que es otro bonito tutorial de mesa. Esta mesa, yo no la tenía pensado hacer, pero alguien en el Twitch consiguió lo que son los puntos del canal y me dijo, puedes hacer la mesa de arquería. Obviamente lo canjeó y dije, va. Entonces, pues por eso lo estamos haciendo. La que me lo pidió fue la señorita Morgana, así que un saludo, Morgana. Ok, materiales, ocupamos madera de abedul descortazada, tablones de abedul, concreto blanco, concreto rojo, terracota marrón, tablones de abeto, terracota negra, concreto gris y concreto gris claro. Son los únicos materiales que vamos a ocupar en esta ocasión. Muy bien. Ahora, vamos a ocupar primero que nada la madera de abedul, la descortezada, ¿vale? A este creo que le voy a decir descortezada. Y vamos a hacer un cuadrado de 16. Primero vamos a poner una línea de 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 15 para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 para la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y ahora solamente unimos con el primer bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy bien. Del lado izquierdo, lo que nosotros vamos a colocar es otra maderita. Después, con tablones de abedul colocamos 3. Después, otra descortezada. Otros 3 tablones, otra descortezada, 3 tablones, otra descortezada, 2 tablones y una descortezada. Muy bien. Esto lo vamos a repetir obviamente en todos los demás lados. Entonces, por ejemplo, si aquí ya está la descortezada, de este lado ponemos lo que son los tablones. Pero antes de hacer eso hay que hacer primero una cara. Entonces, vamos a subir y hacer exactamente lo mismo en la parte de arriba. Exactamente lo mismo, porque es de 3 niveles con la madera. Una vez acabando con eso, ahora arribita vamos a poner otros 16 bloques de madera descortezada. En la parte de abajo, si le quieren modificar un poquito la madera descortezada, solamente quiten lo que son unos bloquecitos y agréguenle lo que son tablones para que se vea genial, ¿vale? Pero en la parte de arriba sí va a ser con lo que es la madera descortezada, de izquierda a derecha. Entonces ponemos toda la madera. Traten de ponerla encima de lo que es la... Ahora sí que el tablón, porque si lo ponen de lado se ve diferente. Muy bien. Ahora, en donde están lo que son los pilares, vamos a subir con lo que son 4. En donde están los pilares de las maderas. 1, 2, 3 y 4. Son como 5 pilares, ¿vale? Perfecto. Y en medio, nosotros vamos a poner lo que es madera. En la parte del medio. Todo lo que es la maderita. Bueno, los tablones vamos a ponerle. Todos los tablones de abedul. Esto es para darle un poquito de sombra a lo que es la parte de la mesa, ya que pues para que se note un poquito la diferencia, ¿vale? Es el mismo material, pero con diferentes tonalidades. En la parte de arriba vamos a ocupar la terracota negra y vamos a poner los 16 bloques. Perfecto. En donde están los pilares, de igual manera subimos con lo que son 3 bloques de altura. Exactamente en donde están los pilares. Si por ejemplo dijimos que eran 5 pilares, pues 5 pilares de descortezada lo hacemos. Y en medio le volvemos a poner lo que son los tablones. Una vez hecho completamente eso, por encima vamos a poner otra línea de 16 de la madera descortezada. Así que ponemos todo lo demás de madera descortezada. Y ahora, desde los pilares volveremos a subir otros 3 niveles de altura con la madera descortezada. En los pilares, ¿vale? Ahí está. Y en medio le vamos a colocar lo que son los tablones de abedul. Todos los tablones de abedul. Espérame, aquí me faltó un pilar. Ahí está. Todo lo demás de tablones de abedul. Y eso sería lo que es la altura de nuestra mesa. Entonces hasta ese espacio, bueno, hasta esa altura llegaría nuestra mesita. Y ahora sí le vamos a empezar a dar todas las decoraciones. Pero antes de hacer esto, recuerden que estoy haciendo lo que es una cara. Eso quiere decir que ustedes van a tener que repetir exactamente lo que acabo de hacer
tanto del lado izquierdo, derecho y la parte de atrás, ¿ok? Una vez haciendo completamente todo eso, tendríamos lo que es un cuadradito así. Empezamos a hacer lo que es la cara de adelante. Entonces, en donde está lo que es la terracota negra, vamos a poner lo que es una guía de dos. Al ladito un blanco, uno más arriba, en esquinado 6 hacia la derecha, 4, 5 y 6. En esquinado hacia abajo 6 otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esquinado izquierda 6, 3, 4, 5 y 6. Y en esquinadas juntamos con lo que es lo primerito. Alrededor por dentro le vamos a dar lo que es un cuadradito completo de color rojo. Alrededor de lo que es esa parte ahora va a ser de color blanco. Y en la parte del centro un cuadradito de 2x2 de color rojo. Perfecto. Desde la parte derecha de lo que es nuestro blanco, en lo que es la esquina de lo que es el blanco, vamos a colocar lo que es un cubito de guía. Al lado derecho vamos a colocar lo que es un concreto blanco. Vamos a poner una pequeña N de concreto blanco y uno más en la parte del centro. En medio colocamos lo que es concreto café, bueno, terracota marrón. Y con lo que son los tablones de abeto bajamos con otros 4. 1, 2, 3, 4. Otra vez terracota marrón. Por debajo colocamos lo que es un blanco. Ponemos 3 en forma de pirámide. Hacemos lo mismo en la parte de abajo y en cada lado colocamos 1 y 1. Para tener lo que es la parte de la flecha. Esto exactamente lo tendrían que hacer en el lado contrario. Eso quiere decir que en la parte de acá atrás, ¿vale? Exactamente lo que acabamos de hacer. Una vez acabando completamente de estos lados, se vería algo así. Y entonces nosotros en los otros lados tenemos que hacer lo que es el otro arco y la flecha. Entonces, en la parte de hasta arriba ponemos lo que son 4 bloques guías. Y en esquinado con terracota negra hacemos una L chiquita viendo hacia abajo. Perfecto. En esquina de la L del lado izquierdo colocamos otra terracota negra. Del lado derecho con terracota marrón colocamos 1. Y debajo del bloque que tenemos del lado izquierdo colocamos lo que es otro bloquecito. Perfecto. Adelante de ese, otra terracota negra. En donde está la L colocamos lo que son 2 concretos grises. Ahí está. Esto mismo lo van a tener que hacer exactamente igual en la parte de abajo. Pero en vez de ver hacia abajo tendría que estar viendo hacia arriba para hacer lo que es el arco. Dejando un espacio desde donde está el piso, vamos a hacer lo que es la misma pequeña L, ¿ya vieron? Y ahora sí le podemos dar las decoraciones del concreto gris como lo hicimos en el lado de arriba. Y las mismas decoraciones de lo que es la terracota marrón y la terracota negra que estuvimos haciendo en la parte de arriba. Se vería exactamente igual, si se dan cuenta es lo mismo pero pues volteados. Junta lo que es el concreto gris con concreto gris claro para hacer lo que es la cuerda. Y del lado de abajo, al lado izquierdo de la terracota negra, colocamos 2 terracotas marrones. Encima otras 2 terracotas negras y encima otras 4 terracotas marrones. Ya tendríamos lo que es la parte del arco. Ahora, para hacer la flecha pero viendo hacia abajo, lo que tendríamos que hacer es en donde está la zona de la madera descortezada. Esta zona, contamos 4 bloques de diferencia. Y vamos a colocar lo que es un blanco. Bueno, 3 blancos. En cada lado colocaríamos lo que es un bloquecito, por debajo otros 3 y en la parte del medio uno más. Ponemos lo que es una terracota marrón, 4 de abeto, una terracota marrón y alrededor de la terracota marrón hacemos lo que es blanco y en la mera punta colocamos uno más para hacer lo que es la parte de la flecha. Y listo, banda, tendríamos la flecha completamente hecha pero viendo hacia abajo. Esto mismo lo tendrían que hacer en el otro lado, eso quiere decir acá, exactamente igual. Y una vez acabado con todo eso, tendríamos las decoraciones correspondientes en los laterales. En la parte de lo que es el techo, es diferente. Vamos a ocupar lo que es la madera de escortezada. Y le vamos a dar un cuadrado completo a todo lo que es la parte del centro. Solamente un cuadrado completo, solamente el borde, ¿vale? ¿Por qué? Porque alrededor de lo que es ese cuadradito, le vamos a dar otro cuadradito, pero con lo que son los tablones de abedul. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Y una vez acabado completamente con ese cuadradito de tablones, volveremos a hacer otro cuadradito con la madera descortezada de abedul. Entonces, le hacemos otro cuadradito. Una vez acabado con todo lo que es el cuadradito que acabamos de hacer con lo que es los tablones de abedul, le vamos a cerrar todo lo que es la parte del centro. O sea, todo lo demás va a ir de tablones de abedul. Una vez acabado con eso, solamente nos faltarían los detalles de la parte de arriba, que son como unas plumas.
Y creo que como que un bolígrafo. Un bolígrafo y una pluma. Creo, la verdad no sé si estoy bien o estoy mal. Ok. ¿Cómo vamos a hacer lo que es el bolígrafo y cómo vamos a hacer lo que es la parte de la pluma? Fácil. Del lado izquierdo, aquí esta sería la parte principal, ¿no? O sea, la cara principal. Del lado izquierdo ven que hay como tres de abedules, tres maderas descortezadas. Mira, contamos 1, 2 y 3. En la esquina de ese colocamos lo que son dos blancos hacia la derecha. En la esquina de esas dos en diagonal de uno de blanco. Volvemos a donde están los dos y colocamos lo que son con concreto gris claro, otros tres diagonal de uno. Al ladito una terracota negra y en la esquina de uno más. En medio de esos colocamos lo que son tablones de abeto. Esta es como una pequeña pluma. Perfecto. Ahora, del lado derecho en la parte de abajo, en el segundo bloque de la madera descortezada, este de aquí, arribita vamos a colocar lo que son dos blancos. Al lado izquierdo un concreto gris claro. ¿Vale? Dejen nuevo esto hacia la izquierda y un poquito más, que estén más cerca para no darle toda la vuelta. Perfecto. Entonces, uno de concreto gris claro. Arribita colocaremos lo que es un color blanco. Un concreto gris claro a la derecha y un blanco. Arribita hacemos un blanco, un gris normal y un gris claro. Ahora, en este mismo del gris claro vamos a poner lo que es blanco, gris claro, blanco y gris claro. ¿Vale? Perfecto. Ahora, en donde está el blanco, colocamos lo que es un gris claro, dos blancos y un gris claro. En la parte del centro lo vamos a cambiar todo por gris normal. Y en la parte de atrás nos pasamos por uno más y en esquinado uno más. Y listo. La decoración completa de lo que es la mesa de cartografía o la arquería. Creo que sí es esta. No, esta es la de los arqueros. Sí. Sí, la de cartógrafo todavía no la hacemos y creo que no la vamos a hacer. Pero bueno, espero te haya gustado lo que es este tutorial. Realmente pues está sencillo y pues fue una petición en lo que es el Twitchy. Para la persona que me lo pidió, pues ahí tienes el tutorial. Muchísimas gracias por hacer lo que son los tutoriales. Recuerden que los bloques lo tenemos separados por lo que son skins y todo eso. Hay una sección de bloques. Y pues nada, redes sociales en la descripción y pues ya saben, Wanda. Yo soy Casa y pues dale like, men. Y señor Díaz también. Bye, bye.